secretario de Turismo y Cultura del municipio de Potosí. Sus impresiones de la inauguración de la presente exposición y cuál es el compromiso de parte del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí para fortalecer esta galería de arte. Buenos días. Gracias, estimado periodista. Primeramente, recordar que la principal función del Estado es la educación. La educación en las artes es fundamental para generar pertinencia regional y desarrollo de nuestras culturas. Es por eso que nuestra Secretaría, en el análisis de situación del sector cultural que hemos terminado de realizar luego de asumir nueva gestión a la cabeza del alcalde Johnny Yayi, hemos visto que el sector de artistas plásticos está prácticamente olvidado, en un aniquilamiento tremendo en el sector de promoción cultural. Potosí no tiene una galería de arte a la altura de una capital importante de Bolivia, menos una galería al nivel de ciudades patrimoniales UNESCO. Estas son las razones por las que Potosí está en situación crítica, a punto de perder el título de Patrimonio de la Humanidad. Por eso, en unidad con todo el sector de artistas plásticos, tenemos que revertir esta penosa situación. No solamente dotar a nuestra capital de una gran galería de arte que posicione en lo más alto a nuestros pintores y escultores, sino que también reponer los premios de artistas plásticos que tuvieron tanto esplendor en el pasado. Asimismo, hoy he convocado a todo el sector plástico, artistas, escultores y ramas anexas, para que todos nos unamos en esa gran campaña de salvar nuestra ciudad, nuestro patrimonio, y a partir de nuestra cultura, cimentar el desarrollo de nuestro amado departamento en vías a turismo cultural, desarrollo urbano y, lo más importante, la felicidad de los potosinos. Licenciado, para terminar, sería bueno de que, bueno, a futuro ya se pueda hacer algunas mejoras a este espacio para que sea un espacio, una galería de arte, no solo municipal, sino a nivel internacional, donde puedan llegar también artistas internacionales. A eso apuntamos, que tengamos una agenda de todo el año clara para exposiciones temáticas de artistas plásticos, de escultores, con especialidades en óleo, en acuarela, en todas las técnicas. Potosí ha tenido grandes maestros en el pasado. Es nuestro deber, en ejercicio del cargo circunstancial de secretarios, de alcaldes y de directores, promover que para el futuro también Potosí tenga una gran camada de artistas. Y así como en el pasado hemos tenido a Guzmán de Rojas, Alfredo La Placa, en el futuro también tengamos grandes maestros. Es nuestro deber ayudar en el proceso de consolidación profesional de cada uno de los artistas. Gracias.